libro está se llama Mi cuñado. Muchos de los chicos de hoy no se deben saber ni lo que es. Por eso quiero reaccionar a estos programas que fueron un ícono de los 90. ¿Sí? Vamos a reaccionar a Mi cuñado. Mi cuñado es una serie de los 90 que muestra una familia típica de aquel entonces, ¿no? Donde está la mujer, el marido, dos hijos y justamente el hermano de la mujer. Como ustedes saben, mi cuñado se trataba de justamente el hermano de la mujer, un vividor, un aprovechador, una persona que no trabajaba, sino que vivía a costa de su cuñado. Y buscaba la manera de poder progresar y ser exitoso de manera fácil, como quisiéramos todos, ¿no? Sacándose la lotería o algo así. Pero en todos estos enredos, él siempre hacía cosas que no estaban bien. Y mi cuñado, era el que se enojaba. Esta era una forma de vida de los 90, del tipo de traje que trabajaba en una oficina, empresario. La mujer se queda en la casa limpiando y haciendo o manteniendo la familia, ¿no? Estaba. Y los hijos que eran bastante. También tenían la vida de los 90, ¿no? El que estudia y la chica que gasta, que vive, que sale de fiestas. No es muy lejos de lo que pasa hoy también. Ricardo Darín, un Ricardo Darín espectacular, donde muestra todo su arsenal y es crack el tipo. Es crack. La verdad que creo que ahí explotó su talento al máximo. Y te hace hasta enojarte con el personaje. No recuerdo si esa es la suegra de él. Creo que sí, es la madre de los otros dos. No me acuerdo muy bien cómo era esa parte. La mujer en su, digamos que en el rol que ella cumple ahí, trata de que él no se enoje de nada. Como que trata de que como la casa es un lío, es un tremendo bondi. Trata de que su marido no se enoje de todo lo que pasa alrededor. Muy difícil, ¿no? Porque pasan de todo y entonces en algún momento le va a pasar que se da cuenta de un montón de cosas y chao. En lo que hoy todos estos programas, ¿no? Que están, son lo debido o lo que es incorrecto. Todos estos programas que hoy no se podrían hacer de la manera que se hacen, sino que habría que ver cosas como, por ejemplo, el nene, el tío que lo manda a fajar a los otros nenes, hoy no sé. Es como incorrecto, ¿no? Y ya no se ve así como era en ese tiempo.
Es muy graciosa. Es muy graciosa la escena de la pelea de los cuñados y él haciéndose un montón de cosas y tapándose para que el otro no le diga nada. Y el otro lo bardea como quiere, ¿no? Porque... Bueno, quiero que vean otra parte que también. ¿Ves? En eso le querías decir. Él cómo plantea esto de que ella provoca que quieran abusar de ella, ¿no? Como re... esas cosas hoy no se ven bien, ¿no? Por poco menos a un periodista lo acribillaron. Pero era un humor de antes que no se charlaba de estas cosas y aunque no era normal, no es lo que debería ser, pero se pasaba porque nadie decía nada, porque era parte de esto, ¿sí? De esa comedia. Hay cosas peores también, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que me llamó la atención cuando lo vi. Como el cuñado pone a todos en contra ¿no? Como el malo es el jefe de la casa, él. Y el pícaro y el que hace que el que provoca todas las cosas y tiene toda la familia de cómplice, ¿no? Todo por atrás del hombre el marido de el papá de la casa. ¿76,44? Estamos hablando de pesos, ¿no? Para ellos en ese tiempo era una exageración gastar todo ese dinero en teléfono, pero hoy no es nada. 740. No, y deben ser como 7.000 pesos en el ahora. Ella con un miedo de saber a dónde va a ir de tipo. Y siendo cómplices porque no querer afrontar la situación. Entonces, sí, a ver, por lo menos que la sabe él. Sí, le dice, sí. ¿Te acordás? Sí, le dice. ¿Cómo lo puede bardear como quiere, ¿no? Y le filtra cosas. Ese jeite de mirar a la cámara y hablarle a la cámara, lo hizo Francella, que justamente luego vamos a ver a los Benvenuto. Dicen en la cuarta pared, ¿no? Que es pasás de estar en la cámara y mirar a la cámara, estás hablando con nosotros mismos, con la gente, ¿no? Esa es la cuarta pared. Como siempre termina ganando el tipo, ¿no? Hasta lo hace soñar todo. También el hermano de alguno de las familias que viven en casas. No, ya no veo tanto como antes, pero solía existir esto, ¿no? Del hermano que vive en la casa de la familia, tiene su cuarto propio, pero ya ahí no es tan habitual como antes. Ya de arranque no más quería dormir en la plata, ¿no? Usaba a la hermana, siempre la usó para lo suyo. Qué desgraciado.
Este también, mirá, le puso el nombre al hijo. El tipo vive a la sombra del cuñado todo el tiempo. Es una pesadilla el tipo. Como también pasa de lo tenso a lo gracioso y de lo gracioso hasta lo dramático, ¿no? Bueno, terminando la serie ya. De todas estas series uno empieza a googlear qué fue de la vida de, qué fue de la vida de. No, para saber de los personajes, dónde terminaron estando, ¿no? Entonces todo porque no sabe que puede venir. No sabe si quiere, no quiere que lo odie o previo, no sabe si lo quiere que lo quiera o que lo odie. Bien, ese era mi cuñado. Hizo picos de rating. Iba a los 50 puntos de rating, era tremendo lo que hacía. Gusta.